Saludos, los jugones, y bienvenidos a Hero of Sparta, esta versión para móviles Java que tiene de todo. ¿Pero qué es Hero of Sparta? Es un juego de acción y aventuras desarrollado por la española Game Love Ibérica para iOS, Nintendo DS, Android y PlayStation Portátil. Pero además también salió en Java. Está solo disponible para Android desde el sitio oficial de Game Love. Tiene historia, tiene lugar en la antigua Grecia, donde el jugador toma el control de uno de estos héroes de Esparta y que está luchando contra las bestias míticas. Recibe unas críticas moderadas, vamos a decirlo así. Tiene 8 niveles, 5 en la versión de la DS. Que controlamos a Spartan, el rey, los espartanos. Y hay que coleccionar distintos orbes, y hay que luchar contra un montón de bichos. Y bueno, es una cosa. Controlamos al rey Argos, que se despierta en una playa y ve que se le han ido toda la vida y tiene que explorar la isla. Y bueno, pues entonces tiene que regresar a Argos, a su casa. El juego mayoritariamente fue definido como una auténtica vergüenza, como un auténtico sucedáneo de God of War. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Pero qué me estás contando? Salió una secuela que es Heroes of Sparta 2. Y bueno, es una cosa buena o mala, según te mire. Aquí estamos viendo ni más ni menos que la versión de Kizir. Uy, que se cae. Que se va. Nivel completado. Rapiao. Aquí estamos viendo ni más ni menos que la versión Java de este Hero of Sparta. ¡Esto es Sparta! ¡Cabrones! Básicamente. Y bueno, pues el héroe de Esparta, que gráficamente, hay que decirlo todo, gráficamente se ve muy bien. Es una auténtica maravilla este juego. ¿Qué ha pasado aquí? Contra un bicho. Pero claro, las comparaciones son odiosas. Y obviamente, te vas a compararlo con lo que es God of War para PlayStation y deja mucho que desear. Pucho, pucho. Que se ve muy bien. Sí, se ve de maravilla. Se juega muy bien. Me parece uno de los títulos más interesantes para móviles Java, hijo. Pero. Siempre hay un pero, ¿eh? Fíjate cómo son los humanos. Pero. Ojo, que si ahora dices pero en Twitter tienes problemas. No sé por qué. ¿Cómo está el mundo de las redes sociales? Pero. Bueno, pues es lo que es, ¿no? Es un sucedáneo, es una copia baratuja de God of War. Que es así, que se juega muy bien, sí. Que Game Love Ibérica intentó crear un juego. Lo más parecido posible a God of War. Sí, por supuesto. Pero no lo es. No lo es por diversos motivos. Y aquí lo podemos ver. Por suerte o por desgracia. ¡Espartano! Pero también hay que decir que no todo es malo. Hero of Sparta ofrece una experiencia de juego muy parecida a God of War, dispositivos. Ya no sé hablar. En dispositivos Java, de un modo que no se podía de ningún modo, porque bueno, pues es un juego para plataformas y dispositivos de Sony, hardware dedicado de videojuegos de Sony. No había otra manera de poder jugar a este tipo de juegos en que no fuera una PSP o que no fuera una consola PlayStation.
Así que, bueno, pues era una manera, a través de la compañía Game Loft, de que pudiéramos de algún modo jugar a este tipo de juegos. Lo cual me parece muy bien. Ya digo que salió una versión, es un momento, para Nintendo DS, bajo DSiWare, que creo que está bastante bien y que merece bastante la pena de poder jugar. Por cierto, DSiWare y WiiWare, juegos ultra olvidadísimos que en algún momento espero poder ver aquí en el canal, porque se les tiene muy, muy olvidados y muy denostados, como. Pero realmente fueron los primerísimos juegos digitales que hubo y también merece la pena echarle un vistacito para ver qué es lo que se hacía en aquella época, en aquel momentito, entre juegos digitales. Vamos a ver cómo el héroe Argos llega caminando aquí y va poco a poco investigando la isla en la que acaba de aterrizar. Argos es un rey. Y por suerte, algo pasa con él. Y ahora, para todos vosotros, después de ver al héroe de Esparta, el genial rey Argos, os vamos a presentar a un personaje de la televisión y también de fuera de la televisión que dio mucho de qué hablar. Estamos hablando ni más ni menos que. Por favor, Mobilenio. Móvil. Estamos hablando ni más ni menos que del Nen de Castefa. El Nen de Castefa, Castelldefels. El Nen de Castefa es un personaje creado por el catalán Andreu Buenafuente, director de la productora de radio y televisión Alterrat, e interpretado por Edu Soto, que salió en TV3, una otra cosa. Pero Buenafuente en Antena 3 estrenó el Nen en prime time, en un canal nacional. Con lo cual, el personaje esperpéntico al Nen trata de ser un reflejo exagerado de un sector de los jóvenes conocidos como los pastilleros, debido a su consumo de anfetaminas y drogas de diseño. El sueño de muchos de estos jóvenes es ser DJ, DJ, pincha discos, y les entusiasma el tuning. El Nen pretende caricaturizar cómo actúan, piensan, se expresan y visten. Estos chicos. Rápidamente se hizo popular con su trillada frase, ¿qué pasa, nin? Que decía, siempre gesticulando como si estuviera bailando poseído por la música. Poco a poco el personaje fue tomando más y más importancia en el programa de Buenafuente. Su popularidad fue creciendo a pasos agigantados gracias a la campaña de marketing realizada por Antena 3. Anuncios de tono y politono para móviles con su frase más conocida, ¿qué pasa, nin? El disco del Nen. Con sus temas preferidos, muñecos para el coche con la imagen del Nen, más tarde incluso un videojuego del Nen, una serie para móviles. El boom Nen explotó en la sociedad española en el año 2006 de una forma espectacular. Es raro no haber escuchado en boca de algún amigo la televisiva frase ¡Iba a ser Nen! O no haber visto alguno de sus bailes. Cuando todo el mundo conocía a Nen e imitaba sus gestos y su manera de hablar, la Dirección General de Tráfico, aprovechando su tirón mediático, lo eligió como imagen para su campaña publicitaria de seguridad de tráfico junto al grupo Estopa, en el verano del mismo año. Y por si todo esto fuera poco, la repercusión del personaje del Nen en la calle se ve claramente en el uso masivo del archiconocido grito de guerra de este chico. ¿Qué pasa, Nen? Saludo muy extendido en todo el territorio español entre jóvenes y mayores dentro de un ámbito coloquial. Este latiguillo va acompañado en la mayoría de las ocasiones del gesto de baile propio del Nen. Además, los conocidos fiesteros o pastilleros se sienten realmente identificados con el Nen. Lo que ha hecho que hasta cierto punto se sientan más integrados por la sociedad y la sociedad los acepte más que antes de la aparición del Nen. Con la aparición del Nen, la imagen de este grupo de jóvenes como consumidores de drogas sintéticas se debilita y pasan a considerarse más como una tribu de la jungla urbana de la sociedad española actual. Pero la fama traspasó incluso las fronteras de España. En septiembre del 2005, el mundo se sorprendía con la noticia de que un grupo de inmigrantes interceptado en Fuerteventura saludaba a la Guardia Civil al grito de ¡Que pasa, nin! Sobra comentar el aumento de la audiencia del programa
Buenafuente, gracias a este divertido personaje, dicharachero y muy particular, que arrastró a cientos de jóvenes a formar parte del programa cada noche. El NEN es un claro ejemplo de cómo la televisión se refleja en la calle, como si fuera una misión derivada de su consumo doméstico. Imitado e idolatrado por algunos, este personaje pasará a la historia de la televisión y se recordará en numerosos zappings nostálgicos. ¡Sí! Sin lugar a dudas, la factoría del Terrat, como productora de personajes y de momentos míticos para la televisión, no acaba ahí. Palomino, como podéis ver aquí, también salta en este juego del NEN, el mítico personaje de Palomino de la TV3. También, bueno, pues la niña de Shrek o el archiconocido Chiquilicuatre, que salió incluso en Eurovisión, llegó a estar en Eurovisión. Bueno, pues en fin, revolucionaron un poco el panorama con este juego tan curioso y tan entretenido del personaje del NIN. Porque yo me voy a Catify, estamos en Catify, nos vamos a echar aquí unos tiritos. ¿Qué pasa, NIN? ¿Qué pasa, NIN? ¿Qué pasa, NIN? Toma, y toma, 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 toma. ¿Qué me hace, NIN? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, NIN? Obvio, el Andrews. Y lo he de admitir, yo era uno de esos chicos en plena universidad que se quedaba hasta por la noche viendo el programa de Buenafuente para ver al personaje del NEN de Castefa. Y me divertía. Todas las noches que salía el NEN, el personaje del NEN de Castefa, me divertía mucho viendo el personaje del NEN. Me parecía muy gracioso, me parecía muy interesante. Y cuando salía el coche, el carro, y bueno, pues estaba totuniao NIN, y llegaba el personaje del NEN y a todos nos hacía reír. En fin, ser buenos, jugad mucho, aprended jugando y disfrutar del tuning. ¡Que vaya NIN! Aquí en Library Gamer, donde el juego es conocimiento, where the game is knowledge. ¡Vamos ya, dale, NIN! ¡Vamos ya! ¡Mira que se le Andrews! ¡Andrews! ¡Andrews!